Sí, hay una separación del medio del espectáculo que nos dolió. Esa fue la de Adamari López y Tony Costa, pues los imaginábamos juntos por siempre debido al gran amor que algún día se tuvieron y del cual nació la pequeña Alaya, quien es su más preciado tesoro y que a quien tuvieron tras muchísimo esfuerzo. Pese a todo lo que pasaron en mayo del 2021 y tras 10 años juntos, el instructor de Zumba y la presentadora de televisión decidieron seguir sus caminos separados. A pesar de que ya van más de 3 años sin ser pareja y de que ella tuvo una relación con Evelyn Beltrán, la relación entre ambos sigue tan sólida como siempre, dejando de lado las diferencias que tú pudieron llegar a tener en su momento, y así lo demostraron en el hermoso momento que acaban de protagonizar y que se llenó de inmediato de corazones rojos y de cualquier cantidad de piropos por parte de sus fans. ¿Quieren saber qué hicieron? Pues te lo contamos. Hay que recordar que la historia de amor de Tony Costa y Adamari López comenzó cuando fueron pareja en el programa Mira Quién Baila, y fue tal su química sobre la pista de baile que ya nunca más se volvieron a separar, o por lo menos en los siguientes 10 años no lo hicieron. ¿Te encantaría que volvieran a estar juntos? A mí también. Así que se dejaron ver en compañía de la pequeña Alaya. Al regreso de clases de Alaya fue el pretexto perfecto para que Tony Costa y Adamari López se volvieran a ver en las caras, y tal como quedó evidenciado en una sesión de fotos que compartieron, en la que se ha vuelto toda una tradición familiar. En las postales en cuestión se le ve a la pequeñita con su uniforme escolar y sosteniendo un pizarrón, el cual incluye el año que cursa, su edad, su libro favorito, su canción preferida, su comida preferida, o en este caso predilecta, y lo que desea ser de grande. Su hija se dijo nerviosa por este nuevo paso en su vida. A pesar de que Alaya es una pequeña que suele mostrarse muy segura de sí misma, eso no impidió que se sintiera algo nerviosa por su entrada a cuarto grado, y que así lo hizo saber en la descripción de las fotografías que compartió para deleite de sus fans. Nuevo año escolar, nerviosa pero feliz, deseando aprender mucho sin dejar de divertirme, publicó Alaya mientras disfrutaba la compañía de sus papitos, quienes se dejaron ver con una sonrisa de oreja a oreja. Sus amigos famosos amaron ver a Alaya con sus papás. A pesar de que hace unos días se aseguró de que no volverían a salir con un hombre menor, pues no lo fue del todo bien con Luis Fonsi ni con Tony Costa. El verlo juntos, aunque sea por una actividad de su hija, siempre es bien agradecido, y así se lo hicieron saber a sus amigos los famosos. Preciosa, escribió Chiqui Baby, mientras que Carla Monroy le obsequió un bendiciones de este nuevo año escolar, princesa. Titi te ama, arroba Alaya. Y Neida Sandoval, unos emojis de aplauso y de corazón. Fans quedaron enamorados por verlos juntos. Si bien es cierto, dejaron ver que su familia desde hace 4 años, la presentadora de Desiguales y Bailarín, son el vivo ejemplo de que sí se puede tener una historia tras una ruptura por el bien de sus hijos en común, y así lo aplaudieron sus fans, quienes siempre han aplaudido la madurez con la que hicieron frente a su decisión de no seguir más juntos. Muchos padres deberían de aprender que no importa su situación con sus parejas, pero los hijos no se divorcian. Esto es un más que ejemplo a seguir. Rebellísima esa familia, aunque no estén juntos, pero igual son una hermosísima familia. Qué bonita relación de crianza compartida. Me gusta esa madurez de ustedes como padres. Aquí lo que importa es la estabilidad de Alaya. Se lee en tan solo algunos de los comentarios que les han dejado. Las sesiones del regreso a clase son ya toda una tradición familiar. Las sesiones de Alaya con su regreso a clase se han vuelto ya toda una tradición, pues año con año se toma fotos siendo curiosa y posando en compañía de sus adorados papás, tal cual sucedió en el 2023 cuando pasó al tercer grado y ahora que está en cuarto grado. Mientras ahora sueña con ser futbolista profesional, el año pasado la pequeñita quería ser distinta, lo que deja ver o entrever que aún está en la etapa de querer descubrir lo que será cuando será grande. ¿Qué les pareció las nuevas y hermosas fotos y noticias de Alaya con sus papás?